Pues tú puedes venir cualquier día de los que hacemos. Sí. Como yo siempre invocaré, a la madre tierra lanzaré. Estoy delante de la iglesia de San Pedro y estoy con Emily González. Buenas tardes, Emily. Hola, buenas tardes. ¿Quiénes sois, Emily? ¿Quiénes sois? Pues somos, os llamamos los concheros, los danzantes concheros. Y esto que hacemos es una tradición que viene de México. Y entonces, hoy es el Día de Begoña y lo hacemos todos los años desde hace muchos años. No sé deciros ya. 20 años igual o no sé, que venimos aquí el Día de Begoña a danzar para agradecer a la tierra de este lugar, que es la tierra, es la patrona de esta tierra, es la Virgen de Begoña. Entonces sería para honrar a la tierra, llamada aquí Virgen de Begoña, que es el espíritu de la tierra. Y hacemos estas danzas y cantamos. ¿Pero qué sois? ¿Asturianos, españoles? Sí, sí, somos de aquí todos, somos de aquí. ¿Y cómo nacisteis? ¿Cómo fue todo esto? Pues, ¿fue así un imprevisto, uno que se ve y tal? ¿O cómo fue? Pues fue hace ya, fijaros, si os digo que venimos haciéndolo hace 20 años, que fue hace más de 20 años que conocimos a gente que venía de México y que nos habló de que había personas que guardaban las tradiciones espirituales, el sentido del valor de las personas, el que la tierra y los elementos tienen valor, que el agua, que el aire, que el mar, que todo tiene un valor y un sentido, ¿no? Y que es bueno relacionarse con ellos y agradecer. Y a raíz de esto vino gente de México que nos gustaron, nos enseñaron la danza, pero iba acompañada de algo de rituales, así espiritual, que había una parte que no nos convencía mucho porque éramos así bastante, no sé cómo decirlo, gente abierta, ecologista y todo eso, pero bueno, que tampoco nos molaba mucho ese toque que tenía como cristiano al principio. Pero luego pues empezamos porque nos gustaba la danza y poco a poco pues la danza iba unida a una serie de formas, unas formas que también eran cantos y que tenían una parte así como, bueno, una parte cristiana, digamos, ¿no? Y a fuerza de irlo como estando ahí, porque nos gustaban las danzas, fuimos integrando esa enseñanza y fuimos entendiendo que es una enseñanza espiritual, que es un conectarte con la tierra y con los elementos, con el lugar, con las personas, que transforma a nosotros y a los lugares, la danza, las danzas que hacemos y los cantos que hacemos. ¿Está relacionado esto con la cultura, digamos, de los mayas? Bueno, es más de los aztecas, pero bueno, de todos modos tiene algo que ver porque ellos tenían cosas parecidas, ¿no? Ajá. Entonces claro que hay incorporados también elementos de los mayas, porque el saludo a las direcciones, gracias. El saludo a las direcciones, por ejemplo, lo hacen los mayas también, ¿no? Saludar al norte, al sur. Sí. Gracias. Y esto, no sé si quieren a ellos, ¿y esto vosotros tenéis un centro donde os reunís, donde habláis de todo esto y hacéis estas cosas, Emily? Sí, suele ser al aire. Vamos, sí. Quedamos en sitios. Por ejemplo, esto se llama Viento del Norte. Hacemos las cuatro direcciones y el centro. Sí. Entonces, en Asturias, por ejemplo, sería... Esto es el norte porque es Gijón. Y el sur era como en Mieres, pero últimamente no vamos, casi que nos limitamos a hacer las direcciones, pero aquí mismo. Pero en Gijón. En Gijón. Pero otras veces íbamos al este, Llanes, y al oeste, a Tineo. Sí, las direcciones geográficas, sí. de Asturias, ¿no? Buscáis el mar, ¿no? No solo el mar, es sí, el la norte, tierra el sur, también. El este. Sí, sí, porque cada dirección, cada viento es eso. Por ejemplo, el norte es la tierra. Aquí es curiosamente es el mar, pero el viento del norte en general es la tierra. El sur en general representa el agua. O sea, cuando nosotros nos volvemos a cada dirección, que vamos saludando a cada dirección, también es como un elemento, simboliza un elemento. Sí. El sur es el agua, el este es el fuego, el oeste es el aire. Representa eso también, ¿no? Y luego más que eso, representan, pues el este es lo que nace, no solo lo que nace en nosotros, lo que nace, el oeste lo que muere, ¿no? Como el atardecer es lo que muere, las cosas que se van, que se te van. Se renueva, digamos. Exactamente, eso es.
están también, digamos, relacionados con los cambios estacionales, primavera, verano, todo el invierno. Nosotros también lo hemos hecho, eso sí, relacionar, porque tenemos como algo, hemos incorporado cosas de los celtas. Entonces los celtas tenían cuatro festividades al año, que son en febrero, en mitad de las estaciones. Ajá. Sería en febrero, el 2 de febrero es la Candelaria, ¿no? Sí. Pues entonces para nosotros sería también, es el viento del este para nosotros, la Candelaria. O sea, hemos unificado como lo celta con lo azteca. Ajá. Hemos hecho ahí, porque como llevamos ya muchos fusión, años, sí, fusión, hemos hecho una fusión, exactamente. Ajá. Sí, porque ya llevamos muchos años y como somos de aquí, somos Asturias, sí, sí, pues entonces vamos incorporando elementos y lugares de aquí, aunque tiene mucho todavía de allí, porque claro, los ropajes y bueno, sí, pero bueno, como somos de aquí, estamos haciendo la integración. Que bueno, los celtas, digamos, estaban muy relacionados con el norte, aquí en... ¿El qué? ¿Los qué? O sea, digamos, la cultura celta también estaba, claro, tuvo relación aquí, sí, en el norte, sí, de España. Sí, claro, sí, sí, sí. Emily, ¿te quedaría algo por decirme? ¿Alguna cosa que quieras decir? ¿Algún mensaje que quieras dar o algo? Pues... A ver, aquí con este mar aquí de fondo, que es el día de Begoña, ¿qué puedo decir? Que todos necesitamos sentir lo trascendente de la vida, ¿no? Que estamos aquí y estamos vinculados a todo lo que hay. Entonces, que esto o cualquier otra cosa que la gente pueda hacer, pero que nos da como un sentimiento en que... Es igual que cuando se canta. Yo creo que cuando se canta en general, se cante lo que se cante, sí, ¿no? Se libera uno de entras muchas cosas ahí en también, un sentimiento, sí, que te vincula más a la... a los demás, ¿no? Sí, sí. Que es lo que nos hace falta, que estamos siempre también en nuestras danzas, siempre tenemos en cuenta eso, a los que nacen, a los que mueren, a los que están enfermos, a los, a la paz, a los que gobiernan por el bien común, o sea, que es como un sentimiento de que nos vaya bien, ¿no? De que nos vaya bien a todos, porque no es que nos vaya bien a uno solo, sí, nos vaya bien a todos. Así que un poco la danza es eso, es grupal y es para todos, y lo hacemos para todos también, ¿no? La intención. Y es lo que yo os deseo. ¿Cómo dijisteis que os llamabais? Los danzantes concheros. Los danzantes concheros de Asturias. Danzantes concheros de Asturias. Tenemos un Facebook. Tenéis Facebook, ¿no? Os colgaré yo el enlace ahí. Danzantes concheros de Asturias. Gracias a vosotros. Gracias. Venga, muchas gracias. Gracias. Cantota.